gracias a Sandoval Original y gracias al Babujal del Norte. Oye, gracias Babujal del Norte, el Babujal del Sur. Ojalá viniera el Babujal del Sur, el del Oeste, el del Oeste, el del Oeste y el del Suroeste. Todos vinieran por aquí y se quedaran con nosotros, caballero. Humberto, Humberto, dímelo. Real campeón, ¿cómo está la cosa? De lo mejor, mi padre. Viene, papá, viene, listo ahorita para tú sabes. Sabrosura, tranquilo. Sentarme en el sofá a ver la televisión. Viernes social, viernes social. Viernes televisivo. Tengo una cantidad de programas grabados. Tengo una cantidad. Mira, yo en la semana, te lo juro, po, no he prendido el televisor para nada. Yo pago todo, no te imaginas. No pago mucho en la vida real. Pero yo tengo una cantidad de canales buenísimos ahí de programas. Esto, y en la semana no veo un maldito programa de televisión. Ya no tengo. Oye, estaba viendo yo en otro canal. Y es verdad que a Carlazo lo estaban. ¿Cómo se llama? Como que Carlazo lo estaban. Intimidando, no sé, le estaban no sé, tendré que llamarle y preguntarle qué está pasando, no sé, pero Lazo, me hablas, Lazo, el hermano de nosotros que vino a la caravana. Sí, de eso, de la caravana, alguien lo, ¿tú sabes? Sí, hace unos días atrás estuvieron amenazando y eso, ¿me entiendes? Pero no sé qué nuevo está pasando, no sé si hay algo nuevo pasando, no tengo la más mínima idea. Bueno, yo veo acá, que ustedes no tienen, cuando hacen ustedes por casualidad, porque eso se estaban hablando el otro día, estaban tocando ese tema, allá por los del canal de Yadira y eso, y ve acá, y ustedes cuando realicen esa caravana no tienen, no tienen inconveniencia, no, ustedes no crean un ganillo de seguridad y eso, en contra de cualquier, tú sabes, loco, cualquier mierda. Pero, eso. No, mira, yo eso mismo estuve hablando con Felipe ayer también, Felipe me estuvo diciendo que él estuvo ayer en el canal de, en ayer o antier, no me recuerdo, en el canal de Yadira estuvieron hablando del tema, y yo le dije, y yo le dije, mira, en la vida real, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Aquí no hay locos para eso. Aquí no hay locos para eso. Aquí puede pasar un loquito y decirte cualquier cosa en su carro. Come mierda, comunista, váyanse para Cuba. Eso es lo más que va a pasar. Mira, está más que comprobado. Los cubanos, estos hermanos de nosotros de derecha que quieren la libertad de Cuba y toda esa bobería, por ideología, ellos no matan. Ellos te matan porque le quitaron el parqueo, porque le quitaron a la mujer, porque le, pero por ideología no matan, por ideología. Papá, oye, no te confíes. A lo mejor no puede ser un cubano, puede ser otro. Uno le paga, esta gente paga y tienen plata para pagarle a cualquiera. Tendrán plata, pero esto no es Cuba, mi hermano. Esto no es Cuba. Aparte, nosotros tenemos que hacerlo sin susto, porque si yo tengo que tener susto cada vez que yo salga a la calle. Me meto a derechista. Oye, no hay que tener, no te digo que tenga, que uno yo tenga. Yo sé lo que tú me quieres decir y creo que tú me entiendes. Uno tiene que tener precaución porque nunca. De que la isla, no sé, no, mira, no la tenemos, para serte sincero, no la tenemos porque no tenemos, no pensamos, no, yo por lo menos no lo pienso que yo tenga que tener precaución contra él. De verdad te lo juro por mi madre. Lo máximo que puede pasar fue lo mismo que puede ser que hizo el mundo, que fue allí a reportarlo y ellos, en cambio, ellos no lo soportaron y nosotros sí lo vamos a soportar, le vamos a dar la entrada, le vamos a dar entrevista, le vamos a conversar con ellos, le vamos a dar nuestro punto de vista y después vamos a seguir en lo de nosotros. Eso es lo máximo que va a pasar si algún día alguno de ellos viene a nosotros. Eso es lo máximo que va a pasar. Por lo menos yo me encargaré de hacerle entender a que se ponga bravo de que así no es la forma, que nosotros no podemos hacer lo mismo. Ellos pueden venir a lo que le dé su reverendísima gana y acompañarnos y estar allí dando su opinión de lo que nosotros estamos haciendo. Que yo estoy seguro que ninguno de nosotros será capaz de decirle nada. Lo ignoraremos. En caso de que quiera un problema, lo ignoraremos y ahí se quedará. De eso, oye, aquí va preso, Pipo. Aquí va preso. Aquí no es Cuba ni nada por el estilo. Aquí va preso. Aparte, tenemos compañía de la policía, tenemos compañía de esas cosas. Sí, claro. Yo no pienso ni en eso, mi hermano. Te lo juro por mi madre que yo no pienso ni en eso. Oye, bueno, acuérdate también, acuérdate de que nadie pensaba en eso. Y viste la embajada allá de Washington, como el tipo ese vino, la ametralló con un AK y eso le cayó a tiro. Pero oye, que sea lo que Dios quiera. Y si Changó hasta ahora no ha protegido, Changó nos va a seguir protegiendo. Y Orula y Santa Bárbara y Changó y Santa Bárbara y Changó y Santa Bárbara. Olvídate eso, que todo el mundo nos va a proteger porque nosotros sí estamos en el camino correcto de la historia. No, yo sé, pero también tienes que cuidarte también de los violentos, la gente que chucha, la gente que enchucha y no se da golpe, hermano. Déjalo. Ellos se tropezarán con una barrera de dignidad
de honor y de energía. Dale, mi padre. Saludos, un beso, mi hermano. Cuídate. Dale, aquí estamos. Aquí estamos, aquí. Dale. Jesús Montesino. Jesús Montesino, aquí viene. Jesucito, Jesucito, cuéntame. Dime, mi hermanito. ¿Cómo está la cosa, papá? ¿Cómo está todo? Aquí vivo, aquí. Oye, yo soy el que tuve el otro día allá en la caravana, primera vez. Coño, mi hermano, mira. Cierra el audio. Cierra el audio. Cierra el audio del otro lado, que nos estamos escuchando dos veces. Dale, dime, coño, sí, coño, ahora que te veo la cara, sí, me está, mi hermanito, saludo, ¿cómo está la cosa? Tengo mucha iluminación aquí. Mírala, sí, mira, 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 oye, tengo el... La camiseta. Tengo aquí la camisa, la tengo preparada para 27. Gracias, mi hermanito, gracias, qué bueno, mi hermanito, qué bueno. Qué bueno, así es como es, así es la energía que tenemos que tener, esa es la energía que nos sirve a nosotros, porque la lucha de nosotros es dura, es fuerte, pero es la verdadera, es la verdadera. Mi hermano. Porque nosotros lo que no podemos es permitir que quieran hacer esas estupideces y esas mediocres, para no decir la palabra que lleva, con nuestra familia, con las escuelas, con los círculos infantiles, con las aulas de los niños, con todas esas cosas. Esa gente son inocentes. Si de verdad quieren hacer, coño, que vayan allá donde tienen que ir. No se lo hagan a los pueblos cubanos. El pueblo cubano ya ha sufrido demasiado con todas estas leyes que se han hecho aquí de nuestro país. Para que ahora vengan estos come mierda, a abusar de un pueblo inocente, de unos muchachos que estaban comiendo mierda, que pensaron que ellos iban a hacer lo que les daba la gana y que aquel gobierno era come mierda. Ellos no van a dejar de dejar su comodidad aquí para ir allá a Cuba a caer dos o tres días preso. Dos o tres días, papá. Oye, que Cuba coja en esa gracia, va completo. Y no se escapa también. nadie. Aquí no se escapa nadie. También. El único que se pudo haber escapado y fue tan imbécil que regresó fue el salvadoreño de que fue a Cuba a poner bombita. Ese pensó que se había librado de aquello. Se fue, volvió de nuevo y ahí fue donde lo encendieron. Quiere decir que ni ese se libró. Oye, ¿y Felipe qué cuenta Felipe? Felipe dice que me está mirando desde el chat, que él tiene su canal, que él ya no entra a compartir conmigo. Nada, mentira, esa jodedera mía. Nada, está por ahí, parece que está haciendo algo, comiendo, o estará haciendo algún trabajo o algo de eso, que me está escuchando, pero no está aquí con nosotros hoy. Por el momento, el otro día lo vi como que se fue un poco del paso y eso, tú sabes, eso, imagínate. El problema fue que mucha lucha con la gente, porque... Se echó aceite del malo, cuando tú echas aceite del malo, tú sabes que... Oye, Felipe necesita venir aquí a Miami unos días. Bueno, sí, él quería venir, estaba haciendo toda la gestión, pero el problema es que no quiere que le diga la verdad ahora que él no está aquí conmigo. La mujer no lo dejó. Que no pude, que trabajo, que no sé qué. La mujer le dijo, o Miami o yo. Y él dijo, no. Miami es una porquería, ahí está la gusanera, ahí están los que no sirven, el protector es un come mierda. Y ya, yo lo entendí, ¿me entiendes? Yo lo entendí porque ese soso mío, ¿me entiendes? Ay, Dios mío, no. Tremenda locura, pobre. Sí, aquí tenemos a Juancito esperando allá abajo. Ahí tenemos a Juan. Juan, voy para ti ahorita, voy para ti. Me pone el oye, cuando vamos, cuando vamos a subir a todo el mundo, primera vez que participo, subir a todo el mundo. Es que viene mucha gente, mira, digo, dale, voy a bajarte para leer esto y subo a Juancito. Dale, mi hermanito, saludo. Oye, Mario Rivas, protestón, ayer vi a Eliezer y se pronunció sobre el mundo, lo criticó. ¿Y qué va a hacer, mamá? ¿Qué esperaríamos? Si ellos son, ¿cómo es la palabra que ellos usan? Ellos cualquiera lo provoca. Ellos son tan susceptibles. Ellos son tan delicados. Ellos son tan... ¡Ay! Que con la presencia mía se provocaban. Con la presencia del pobre mundo, un señor mayor, medio enfermo, que de un soplido se va. Mira cómo se pusieron. ¿Tú te imaginas si nos cogen a la caravana de nosotros? A la caravana de nosotros, salen corriendo por ahí para allá. Oye, dale, mi hermanito, y espero que nunca vengan, que yo no quiero ni que corran. Si no van a venir a marchar con nosotros, a caminar con nosotros, a montar bicicleta con nosotros, quédense por allí, que yo, por lo menos, yo no los voy a molestar más. Dale, aquí está, Juancito, viene Juan. Saludos, mi hermano, saludito, saludos. ¿Cómo estás?